Dios mío, esta mujer va a ser las 3 de la tarde y no ha sido capaz de traerme nada que tomar. Voy a buscar ir hasta la casa. Mi vida, mira, van a ser las 3 de la tarde, yo estoy aguantando sed y tú aquí arreglándote las uñas. ¿Y es que acaso es culpa mía, Juancho? Pero al menos ten un poquito de consideración o ponte a buscar trabajo. Pues muy de mala, Juancho. Cada quien en la vida elige lo que quiere ser. Y tú elegiste ser un simple campesino. Además, ¿quién te mandó a no estudiar? Cuando tú me sacaste de la casa, no fue con esas condiciones. ¿Ahora qué reclamas? Ah, ¿campesino? Pues este campesino es el que te ha pagado toda la carrera universitaria que tienes, con la cual no has hecho nada porque no has sido capaz ni de conseguir trabajo, para que ayudes en la casa en algo. Ah, ¿ahora me vas a echar en cara una carrerita de 3 pesos que me diste en ese instituto barato? Ya voy a ver quién te va a recibir, campesino maloliente. Agradece que estoy contigo. ¿No te has visto en un espejo? Das vergüenza. Pues gracias a este campesino maloliente a ti no te ha hecho falta nada en la casa, porque yo me parto el lomo todos los días trabajando de sol a sol para comprarte esas lociones para que huelas a rico. Pero ¿sabes qué? Espera. Bueno, aquí están tus cosas con las que tú llegaste a esta casa. Te vas de mi casa. Te vas. Está bien. Listo, Juancho. ¿Y a eso vamos a jugar? Pero ¿sabes una cosa? No te quiero ver rogándome ni llorando, ¿entiendes? Porque yo cuando pase esa puerta no vuelvo, ¿entendiste? No has visto amanecer. Vas a ver. Te vas a arrepentir.